Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales del noveno grado. Espero estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene para cuidar de su salud y, por supuesto, quedándote en casa. En esta ocasión, vamos a compartir el tema magnitudes físicas. Espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Marixa Elizabeth Cartagena, docente del área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica Enrique Ayala, de la aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento de Lempira. Veamos la expectativa de logro para esta clase. Clasificar las magnitudes físicas según los criterios de origen, naturaleza y actividad. Recordemos algunos conceptos que vimos en las clases anteriores. Magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir, por ejemplo, temperatura, velocidad, masa, peso, etc. Medir es comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para averiguar cuántas veces la contiene. Unidad es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Ejemplo, cuando decimos que un objeto mide 2 metros, estamos indicando que es 2 veces mayor que la unidad tomada como patrón, en este caso, el metro. Contestemos las siguientes preguntas. ¿En qué se basa el Sistema Internacional de Unidades? ¿Conoce los criterios por los cuales puede ser dividida las magnitudes físicas? Muy bien. En nuestra vida cotidiana muchas veces hemos escuchado acerca de 1 kilogramo de arroz, medio litro de leche, terrenos de 100 metros cuadrados e incluso autos que se mueven a 70 kilómetros por hora. Estas cantidades, tanto el valor numérico como la unidad que lo acompaña, se conocen como magnitudes físicas. Magnitud física es todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión, utilizando para ello una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Ejemplo, las dimensiones de una sala pueden ser medidas por el metro patrón. La masa de los cuerpos se mide con el kilogramo patrón. Sistema Internacional de Unidades. Para resolver el problema que suponía la utilización de unidades diferentes en distintos lugares del mundo, en la 11 Conferencia General de Pesos y Medidas que se realizó en París en 1960, se estableció el Sistema Internacional de Unidades, SI. Para ello se actuó de la siguiente forma. El Sistema Internacional de Unidades se basa en 2 tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes fundamentales son 7 de las que derivan todas las demás y son longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales: aceleración, trabajo, fuerza, velocidad. Las magnitudes físicas pueden ser clasificadas de acuerdo a varios criterios.
Según su expresión matemática o por su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escalares, vectoriales, tensoriales. Estas tienen dirección, magnitud y sentido. Y según su actividad, se clasifican en extensivas, intensivas. Propiedades extensivas dependen del tamaño de cuerpo material que estemos observando. Por ejemplo, la masa y el volumen. Propiedades intensivas no dependen del tamaño de cuerpo material que estemos observando. Por ejemplo, el color, la dureza, el brillo. Tenemos el siguiente mapa conceptual. Clasificación de las magnitudes físicas. Por su origen, por su naturaleza y por su actividad. Por su origen, las magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Por su naturaleza, tenemos las magnitudes físicas escalares, se definen con un valor numérico y la unidad, ejemplo 2 metros. Y las magnitudes físicas vectoriales se definen con un valor numérico, la unidad, la dirección, sentido y punto de aplicación, ejemplo la velocidad. Y por su actividad, las magnitudes físicas extensivas dependen de la cantidad de sustancia y son aditivas, ejemplo la masa, el volumen, etc. Y magnitudes físicas intensivas no dependen de la cantidad de sustancia y no son aditivas. Ejemplo, la temperatura. El concepto de magnitud física es muy importante en la física y la química, ya que es la base para formular las leyes que definen cómo se comporta nuestro mundo. Y vamos a dejar una pequeña tarea. En su cuaderno, realice el mapa conceptual sobre la clasificación de las magnitudes físicas. Y recuerde que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.